Buenas a todos, bienvenido de nuevo al canal. Soy Chamori y hoy estamos en un nuevo vídeo de Ark. Hoy estamos de nuevo en una nueva serie. Hemos empezado con en un server con muchísima gente que ya iréis viendo a lo largo de las series. Ahora mismo somos una tribu que somos los mercenarios, es totalmente también de rol. Para ir subiendo de nivel, ¿vale? Tienes que conseguir unas metas. Así digamos que pongamos que son unas metas, ¿vale? Que por ejemplo empezamos nosotros en el nivel 1 y para llegar al 1.1, pues hace falta a lo mejor por una casa, estar 3 miembros de una tribu y tener tameado un caballo. Esas son cositas, son metas, son objetivos que te van poniendo, vas avanzando y tal. Y a medida que vas cumpliendo esos retos, esos objetivos, pues puedes ir avanzando hacia lo que es el reino, ¿vale? Ya está para aquí el amigo. ¿Quién está ahí? ¡Willis Sniper! Está aquí Willis Sniper con nosotros. Un saludito, Weasley. ¿Qué pasa, gente? Antiguamente en el otro reino, señor Lionel, mano derecha del rey. Ahí está. Ya no me tienes. Se me ha quedado la postura. Ya no tienes que por qué seguir haciéndolo, compañero. Ya hay un nuevo rey en este server al que intentaremos quitarle el trono. Lo bueno que en este server hay un único rey, no tendremos que luchar por 4 tronos. Eso me gusta. Eso me gusta porque si llego al poder solamente seré yo. ¿Qué te parece? Será usted rey y señor de todas estas. Toda la tierra. ¿Tú ves aquello del fondo? Sí, lo veo. Pues algún día podrá ser tuyo. Pero vamos. Vale, vamos a darme algo, ¿no? Ya no dejamos de chorrada. Venga, empezamos esta nueva serie, compañero. Esta nueva serie llena de rol. Por cierto, no está basado en ninguna serie y nada, ¿no? ¿Qué, dime? Digo que esta nueva serie de rol no está basada en ninguna serie, ninguna película ni nada. No, es de... Solamente hay que seguir la estrategia, los objetivos, para ir cumpliéndolo y pudiendo subir y teniendo cada vez más poder, ¿no? Claro. Bien. Luego, en el reino, hay un reino grande donde hay un mercado y hay tableros para hacer misiones y todo esto. Eso me gusta, me gusta. Vale, pues vamos a ir farmeando, ya me lleva al sitio donde estamos. Tameamos un caballito. Y nada, y vamos para el sitio, ¿no? Y ya que mañana me dé tribu. A ver si vamos a alguno, porque yo el rato que he estado jugando no he visto ninguno. Vale, pues vamos a ir farmeando entonces, compañero. No sé cuántas veces moriremos. Se farmea bien, ¿verdad? A ver. Se farmea bien, pero el peso es lo jodido. Sí, ¿no? Hay muy poco peso, ¿no? Te voy a quitar, te voy a bajar volumen, compañero. Es que ahora me va bien el micro bueno. Ya me he dado cuenta. Me ha quedado los oídos una mija, tío. Sí, ¿no? Vale. No sé por qué funciona cuando le apetece. Sí, ¿no? Igual que el mío, ¿sabes? Y el teclado. Luego tengo otros cascos que están hechos polvo, reventados, pegados con cinta aislante y todo, y esos son los que funcionan. Esos siempre son los que funcionan. Oye, por cierto, ¿sabéis que en el otro lado donde hemos muerto podíamos haber tameado los caballos, no? Porque son la zanahoria y se tamean de 3 zanahorias. Sí, pero para venir hasta aquí ya te digo yo que no nos matan. ¡Ay, un morellato! ¡Morellato! Megaterio. ¿Dónde estás, compañero? En el agua. ¿Dónde estás tú?
¿Dónde nos hemos visto antes? Vamos, ya he cruzado un poquito aquí. En el agua, ¿dónde? Ah, vale, te veo. Te veo. ¿Tú ves el canguro? Sí, estoy enfrente del canguro. Al lado tuyo. Por aquí. ¡Ey! ¡Toma! Este huye, ¿no? Sí. Digo, como veas tú. Menos, Como... Digo, pues menos menos mal. mal que huye. Digo, Vamos para allá. ya verás cómo me da una hostia. Le han cambiado la cara a todos los bichos, ¿no? Sí. Va a ser mucho mejor de todo la pluma y todo. ¿Dónde estás? Ya te he perdido. Ah, vale, te veo. Ah, Que el vale. agua sigue para adelante. Que es para allá, es para el otro lado. Vamos para la casa ya. Vale. Buceando bajo el mar. Bajo el mar. El único que me Sí. sé. Vamos. Uy, no sé cómo está esto, pero todo el rato me estoy muriendo de hambre y de sed. Yo fui campeón de natación. No sé usted. Sí, se lo Cuidado, veo cuidado, ya. cuidado, 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 cuidado. ¿Esto qué es, tío? Ah, un tío. ¿Qué Un tío con un mono, con dos. Ah. Me ha asustado, tío. Madre, madre. ¡Hasta luego! Adiós, compañero. Son muy amables la gente. Sí. Ah, buen día. A ver. Menos mal que el de error se ve. Tú verás. Si no fuese de rol, no sé qué pasaría, la verdad. Se me queda muchas veces pillado nada más que ha subido de nivel, tío. ¿No te pasa a Sí, ti? es que va súper bugueado lo de los engramas en este server. Yo cuando lo pongo me baja los FPS a 10 o así. Madre mía, chaval. Venga, vamos a hacer otro poquito de natación. Ay, De espalda, de espalda. ay, ay. ¿Cómo sabe, eh? ¿Cómo sabe nada, mía? Ay, ay. Bueno, a ver si vemos algún caballito, ¿no? Pues por aquí he visto antes uno, lo que pasa que no sé, que no me dejaba darle las mejor berries. Te la pusiste en el cero, compañero. Sí. Espérate, que estoy Siempre cansado. las llevo en el cero. A ver. Así también es tanto eso. A ver. Tantos pego más, tan, ¿no? Exacto. A ver, para verla, eso es la H, ¿no? Para ver qué. Claro, el día. Vale, 23. Vale, ya está, la hora. Vale. A ver, me voy a hacer. Esto y esto, la lanza, saco y dominio importante. Ay, ya no he hecho Gurnal. ¿Esto qué es? ¿Esto del libro este qué es? Ni idea. Falta No lo he dos. hecho todavía. Vale. ¿Serán instrucciones o algo de eso? Sí, puede ser. Vale, pues vamos a subir por aquí, ¿no? Vamos a ver si encontramos algo Mira, que se una pueda oveja. farmear. Vamos a matar una oveja, ¿no? Voy con la oveja. La oveja da piel, compañero. Mu Bien, mucha piel y mucha carne. y cordero. Sí, espérate que subo ahí. Madre mía, vamos. Espérate, 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 le pegamos los dos juntos. Voy con el pico. Venga, una, dos y tres. Uy, 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 que me va a pegar, que me pega a mí también. No te vamos por el medio. No te vayas, ven para acá, serás mía. Vale, dale. ¡Ay, ay, ay! Que al final nos pegamos nosotros.
¡No te vayas! Espérate, ahora me he cansado, me cago en todo. Venga, va. ¡Ven para acá! ¡Me toca! Va, 12 a 12, tú verás. Me vas a quitar mucho, tú. Yo que no tengo ni para hacerme un pico. Toma, yo te lo hago. Toma, aquí está uno. Ahí te lo tiro. Joder, cómo aguanta la oveja. Esto no se ve a la oveja Dolly, ¿no? Que se reproduce. Ahí, todo gemela. Es para acá. Venga, ya está muerta. Es para acá. Que la bugueo ahí. ¡Ay, ay! Madre mía. He buscado una oveja. Espérate, que me canso, tío. Me tengo que subir estamina, ¿eh? Venga, ya es tuya, ya es tuya, ya es tuya. Pega lo mismo que yo. Ese es el toque de gracia. ¿Dónde está? Es que no me subió nada, el daño solo me subió peso y velocidad. Este da un montón de pelaje y un montón de... ¡Mi primer animal muerto! Madre, 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 madre. Voy a tener que subir un montón del peso, ¿eh? Joder, todo lo que tiene eso. Sí, sí, Dentro. sí. Pica, 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 pica. Ay, me he quedado bugueado. Ah, demasiado peso, ya decía yo. ¿Quiere una ropa? ¿Quiere que te haga ropa? Ah, bueno, también tiene eso. Sueño. Madre mía, la oveja esta. Sí, pues son todas iguales, ¿eh? Joder. Va a quedar dormido y todo. Esta no será la oveja, la madre de todas, ¿no? Sí. Está rellena de todo, ¿no? No se acaba nunca, ¿eh? Ya se me ha roto el pico. Madre mía, colega. Haz una hoguera, vamos a poner toda la carne. No tengo silen ni nada para hacer hoguera, tío. No tengo nada. Espérate, 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 yo creo que tengo. Dale más si quieres. Que aquí yo voy a para rato. Ahora ya, ¿no? Chao. A ver. Ay, yo no tengo aprendido la hoguera, me cago en todo. ¿Qué necesita? Baja piedra y sile de todo. Paja, piedra y chile. Toma, piedra. Paja no tengo. Y chile tampoco, compañero. Pues a tomar por culo el pelaje. Ah, esto es para guardarlo, tío, el libro. Para guardarlo como. Para guardar, mira. Craftéatelo. Craftéatelo, craftéatelo. Mira. Le das save y guarda la partida. O lo que sea, no sé. Ah, pues ni idea. Déjame ver, yo tengo. Buah, tengo un montón de peso, chaval. Yo tiré un montón de carne. También. Yo tenía un montón de carne.
Ay, 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 tiene más cosas. Me tiene más cosas a la cuenta. ¿Dónde estás? He tirado para ahí las jarras de agua y todo, tío. Aquí saco 2000. Ahí. Ay, 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 que la veo, que la veo. Ahí. A ver. Bueno, me hago otro y punto. Pues sí, acaba antes, la verdad. Y el pelaje también lo voy a tirar porque tengo aquí un montón. Vale. Creo que ya me puedo mover algo. Madre mía. Todas las de carne que nos ha dado, chaval. Ya, Aquí tiene la piedra. carne y de todo. Aquí tiene la piedra. La cojo yo. Ah, vale, sí la. Ahora cogemos más. Si hay que coger paja y de todo. Ah, vale. Sí, porque si no, voy a te vea. Voy a dejar más carne, tío. Madre mía. Ay, ay. Mira todo lo que has liado aquí en un momento, ¿eh? Esta oveja no sería un giganotosaurio con piel de oveja, ¿no? Sí. Madre Madre mía. mía, la montaña de cajas que has liado aquí. ¿Yo? Es un regalito para ti, puedes cogerlo. Sí. Un paquete. Espérate, que voy a tirar más. Espérate, voy a tirar eso por aquí, que no quiero que se me pierda. Esto aquí, esto por aquí. Esto por aquí, esto aquí. ¿Por qué no te pones ahí? Esto por aquí y esto por aquí. Y esto lo vamos a tirar. Toma, ven, que te he hecho una armadura ¿De qué? Ah, vale, voy. de cuero. Vale, 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 vale. Se me ha escapado una carne. Ya, también la he cogido. Ya podemos seguir avanzando. Vale, por aquí. Ah, me voy a hacer la hoguera. Ahí, aprenderla. Aquí, ah, también está metido lo de los barcos y eso, ¿no? No, los barcos no, lo del castillo, ¿no? Sí, lo del castillo sí, pero me parece que no se puede. Bueno, se puede hacer solo lo de madera, creo. No sé. Que cuesta mucho subir de nivel, ¿eh? ¿Sí o qué? Buah, chaval, soy 9 todavía, ¿eh? Nivel 9 todavía, ¿eh? Madre mía. Y tengo un montón de peso todavía, tío. Voy a tirar la piedra, tío. Y voy a tirar el pelaje, tío. Ya cogeremos más. Yo veo que está lo de para aprender todo lo del mod del castillo, pero no están las mesas para hacerlo. Ah, Por lo menos yo no las veo. vale. Nada, pues vamos para. Vamos por aquí. Por aquí era, ¿no? Más o menos, ¿no? Ay, me piden algo de la bota de agua, tío. Ya que estamos aquí. Qué raro que no haya para aquí ningún rastro ni nada, ¿no? Hombre, por esto se supone que es la zona fácil. Mira, Míralo. por hablar. Cago en todo. Pues ese no va a ver desde lejos. Espérate que no tengo estamina, hombre, ahora. Cago en todo. Ahí hay otro. No. A ver si me acuerdo por dónde, ¿eh? ¿Sabes? Te digo que voy a poner por aquí una cama por si acaso. No quiero. Pegarte la pateada otra vez. Exacto. Voy a poner aquí entre los arbustos para que no lo vea. Uno por aquí
Y otro por aquí. Las plantas estas son como las pequeñas, pero... Sí, pero te metes aquí y nadie te ve. No, pero me refiero a que son como las pequeñitas que hay, pero a los gigantes. Sí, por eso te digo. Que te metes aquí dentro. ¿A que no A me, ver, no hay a que nadie. no me veo dónde estoy? ¡Oye! Hay un rey, tú. Yo no sé dónde estoy. Vete para acá, Pues vete no. para acá. ¿Lo ves? No te veo. No, no, aquí detrás tuya. ¿Me veo o no? Sí. Jaja. Que hay un rey ahí, tío. ¿Lo has visto o no lo has visto el rey? No, no lo he visto. Y quiero verlo. ¿Qué quieres verlo? Que no, 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 Ah, vale. Ya decía yo, tío. no. No, que nos mata. Vamos a mutar el dolor. Que los reses son muy malos. Para acá. Lo que no me gusta son los pájaros esos que vuelan, que te roban todo, tío. Sí, la gaviota esa. Todo, en vez de matarlo, habría que tamearlo. ¿Para qué? Para vender los Para huevos. pa los huevos, ¿no? Claro. Uy, la tortuga. Hay que tamear todo hembra. Mira, asoma por aquí a ver qué hay. De momento nada, no veo nada. Pues he subido nivel, me voy a poner. Que me pongo. Voy a poner más peso, tío. O daño, no sé. ¿Has visto? ¿Te gusta mi nombre? Jet Lag, de Jet Sí, Li, sí. pero con lag. Con la... Pues tú puedes tamearlo con ese garrote. A ver si se deja. ¿Hay que cruzar o qué? Sí. Pues por aquí, ¿no? Por el camino, ¿no? Esto no se duerme. Fíjate, vamos a poner aquí una campfire, ¿no? Campfire, campfire de esta. On fire. ¿Y dónde es? Hay uno que me falta. Bueno, paja, piedra, sile, vale, me falta todo un poquito de todo. Pues nada, vamos a picar aquí un poquito. Ahí. Vale, me falta. Baja. De aquí se ve la casa. Me falta piedra, compañero. ¿Dónde? Ah, ¿es ahí arriba? Ahí arriba. Vale. Habíamos hecho otra más para allí, pero luego Bolde nos ha hecho cambiar de sitio. Okay. Vale, ahora cuando lleguemos ahí ya ponemos esto. Por aquí se subirá, ¿no? Buah, chaval, que me caigo. Madre mía, esto no será difícil, ¿no? Sí, está complicado para subir. No hace falta que abra la puerta. Vale. Pero es que no hace falta ni saltar, mira, no hace falta ni saltar. ¿Cómo lo de falta salta? Mira, voy andando por el borde. Ah, vale. Me quisiste trolear, loco. Es que se queda subido como en el borde del cimiento, ¿sabes? Mira, ve. Ah, sí, lo he visto, lo he visto. Lo he visto, lo he visto. Iba a Mira, saltar. mira. Esto no ¿Dónde? lo sabía. ¿Estás? Ah, vale, el eso. ¿Verdad?
Yo tampoco lo sé. Aquí está. Silvestre Stallone, otro nuevo. Silvestre Stallone. Otro nuevo compañero que tiene, no tiene nada. Y no tiene ninguna así. Vamos a poner esto aquí, vamos a poner. Uy, 150 aquí. Tengo que quitarle. Ah, bueno, voy a quitarle esto y esto. Y a poner de cordero, ¿no? Uy. Solo caben, sí que caben pocos, tío. Hay que hacer más, hay que hacer más. Te doy el eso y lo haces. Tú que puedes ponerlo. Toma. Vale. Eso, eso, esto y esto. Te hace falta. Te hace falta piedra. Vale, pues ya estamos aquí en la casita. Esta parte es de los dragones, ¿no? ¿No? ¿Eh? ¿Esta parte no es donde salen los dragones? Pues ni idea, la Sí, verdad. yo creo que sí. No me acuerdo. Vale, esto es. ¿Aquí qué hay aquí? En esta casa, en esta puerta. Aquí No detrás. hay nada, es una Una. muralla. Ah, vale, una muralla, ¿no? Vale. Ok, compañero, pues creo que voy a dejar por aquí el vídeo. Vale, ya hemos hecho nuevos amiguitos, hemos cogido. Hemos llegado aquí donde nuestro amigo Silvestre Stallone ha estado haciendo la casa. Y me imagino que más compañeros, lo que no sé dónde estarán. ¿No? ¿No hay más gente? Están en otra casa, en la casa antigua. Ah, vale. Ok. Una casa que está menos protegida que esta. Sí, ¿no? Vale. Ok, pues ya iremos a verlo en otro capítulo. O bueno, si os ha gustado este capítulo, pues da un fuerte like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego.